¡Ay, qué bien que estamos! Una nueva etapa, la etapa 16. Estamos... Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Cañones. Yo soy Santiago Dorrego. Miren el pelo que tengo. Wow. Es mi sueño de tener rulos. Yo que soy más lacio que flequillo coreano. Pero en este caso tenemos un especial para hablar de música retro. Por eso estamos así como Disco Baby Disco. Porque tenemos un informe muy, muy especial donde vamos a mostrarte unos aparatos que hacen música y que son analógicos y que forman parte de la historia de la música electrónica. Vamos a tener a Carlos y a una pelota, a nuestro querido Cuchi, aquí presentando ese informe. En un ratito nada más. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Amigos, bienvenidos a este programa especial. Estamos vestidos distintos de como nos hemos vestido los últimos 16 años. Sí. Bah, no sé si tan distintos. No tan distintos. Pero sí, hoy elegimos ropa retro porque vamos a hablar de maquinaria de música retro analógica, electrónica analógica, etc. Exacto. En el caso mío, yo recurrí a los fastuosos archivos de vestuario de Canal 13, de Probartel, fui bien para atrás. Le digo, saco lo usó este Pablo Codevila cuando era actor para niño. Para mí este saco lo usó Marcelo Marcó. Gaby Fofó y Miliki. Puede ser también. Sí. Los últimos, y era en blanco y negro y no sabía que era celeste el saco. Es verdad, claro. No, le dije, Gaby quiero... Gaby Fofó y Miliki, estaba Miliquito mi también. Mi tópico fue, quiero vestirme como si yo fuera parte de la barra de Isidoro Cañones. Claro, bueno, exacto, está bien. Así, estás exacto. Bien. Te haría falta por ahí un pantalón Oxford. ¿Qué ¿Oxford? Sí. Ponele, 1972. Sí. Y sí, nos bajamos del Dodge Coronado y entramos a... Nuestro director que vivió esa época dice Morocco. Que sí. Recién caminaba por la reacción y uno me dijo, buen saco, qué onda, buen saco, loco. Bueno, ojo es si medio no vintage. Te lo meto en nuestra tarde. Ojo que no te meta claro. Esto en nuestra tarde. No lo voy a decir. Con la... No y polera, no, camisa no, polera. No, polera. Ya hemos discutido, ya hemos charlado sobre cómo baila Isidoro Cañones, que como baila en un frame frenado, porque es una historieta, y claramente siempre baila como moviéndolas, haciendo como así. Vos te imaginás que el tipo baila como así. Pero, claro... Y yo estoy con una especie de mix, porque tengo misa. En realidad estos son dos sacos que yo uso, los escalones, que en este caso representa una bola disco, ¿sí? Fíjate que, mira, si giro, ya casi soy una bola disco, ¿no? O sea, me aprieta, mira, con lo que me aprieta la remera, si giro ya soy una bola disco. Falta que me tiren luces y yo reflejarla, ¿no? El pelo, ¿sabes a qué te parece? Porra, ¿a quién? Te voy a decir una cosa, ¿quién es igual Santi? Producción. Soy buscando como un BG. La yo tapa lo veo. Del CD sí. Pure Disco, volumen 1. Ah, o 3. Sí. Hay un, sí, Pure hay un disco, tipo que está volumen con una 1. Paleta, sí. No me acuerdo si es un muchacho o una muchacha, pero alguien está con un look muy parecido al tuyo ahí. Sí, me identifico con la barba y con estas gafas. Y con este pelo por ahí tendría que ser un poco más claro con un Barry Gibb de pronto. Sí, sí. ¿No? Los anteojos son medio de narco de Miami. Son más ¿no? Scarface. Eso, sí. que no, bueno, pero ya los 70. Y tu barba es muy homenaje a los muchachos de ABBA. Y claro, sí. Sí, yo lo vi. Pero, y yo tengo el Rocomóvil de los hermanos Macán. De la remera Wacky. De remera Wacky, sí, simplemente la elegí para completar el look y porque los autos locos finalmente son de los 70. Bueno, amigos, ¿no? Mientras nosotros. No estamos disfrazados, elegimos vestirnos así hoy. Claro. Mientras evaluamos nuestro outfit, el dato tecno está semana. Triple. En este programa especial retro, del que les hablamos, de música retro y qué sé yo, nosotros somos los anfitriones, pero el responsable, uno de los hombres. No, me voy a jugar. El tipo que más sabe de música en la Argentina se llama Carlos Yogna Prat. Lo conocen como y está con Cuchi. Nosotros, claro está con que nosotros. Sí. Sí, ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Cuchón. Hola. Te doy la mano como te lo hubiera dado en la época de mi saco. Sí, exacto. Que de hecho Cuchi fue productor de invitados de el primer TN Tecno. Porque, ¿te acordás cuando arrancamos TN Tecno?
nosotros le invitábamos a la gente a jugar a la Play. Sí. No sé si se acuerdan, lo pueden ver en TNT Tecno TV, primera temporada. Sí. Y Cuchi nos producía muchos de los invitados. Sí, es cierto, muchos músicos. Leo García. Sí, nos trajiste a Leo García, nos trajiste al Mono de Capanga, nos trajiste a Lolo, el de guitarra de Lolo. Bueno, ¿Cómo nos costó, Paul? El chatito te dejó Paul jugando en 1943. Sí. Me quedé con el saco de él. Sí. ¿Te quedaste con el saco de Paul? Sí. Es un saco muy Beatles. Es verdad, me quedé con el bajo. Sí, claro. With the Beatles. Sí, with the Beatles. 63. No, está bien, que Cuchi se vino ataviado de época, como corresponde. Cuchi, querido, ¿qué informe nos trajiste? Bueno, a ver, una nota que hicimos que tiene que ver con Ernesto Romeo, un proyecto musical que se llama Klaus, que música electrónica, sí, pero que utiliza instrumentos, podemos decirlo, es retro, que tiene que ver con sintetizadores analógicos, el Mini Moog, famoso del rock progresivo de la década del 70, el Melotron. Vos sabés que entrás al lugar donde él trabaja, que es un estudio, se llama La Siesta del Fauno, y te sentís como en un laboratorio gigante de sonidos. Parece una cabina de servidores. ¿Viste? Sí, está lleno de cables, un tipo que está tocando música así. El tipo conecta máquinas con... Pero además es la época, racks, digamos, es aparato, aparatología, gadgets, en realidad gigantes. Claro. De la época en que se hacía música electrónica, pero sin ser digital. Como mecánica, analógico. Sí. Esa es la clave, electrónico analógico. Exacto, exacto, porque hoy en día él me decía que un DJ o un grupo de música electrónica, un artista, trabaja con una compu y una maquinita, no mucho más. Acá ellos tienen que ir con un camión, podemos decir, para llevar todos esos equipos, sintetizadores modulares, como los de Giorgio Moroder, que está esa foto, que están con cables que van conectando. Buscándole el ruidito, ¿no? La frecuencia. No, y el sonido especial. Y lo que te contó también es que hay músicos muy finos que buscan ese sonido y entonces lo van a buscar a este señor. Claro, exacto. Bueno, me contaba que Babasónicos, Abel Pintos, esto habla un poco de los distintos estilos que se suman a esta propuesta, Chano, bueno, son muchos, hasta el tango electrónico tiene su lugar en este mundo, en este laboratorio de sonidos increíble que tiene Ernesto, ahí con su proyecto Klaus, más de 30 años de historia, y esos aparatos, digo, yo entré y no me quería ir. Acá se combina, en esto que vamos a ver ahora, se combina el melómano y el geek. Sí, el tequi, claro. El tequi, claro, el tequi hardware, el que le gusta fierro tocar. ¿Vamos? Vamos a compartirlo, Cuchi. Vamos. Dale, con todo. Yo descubrí la música hecha con sintetizadores a mis 15 años, en 1983, por medio de música de Vangelis, Jean-Michel Jarre, todo ese tipo de cosas. Y descubrí eso, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Kraftwerk. Me llamaba la atención, por ejemplo, de Tangerine Dream, que era una banda de música electrónica. O sea, eran tres personas que solo tocaban sintetizadores. ¿Qué es Klaus? Es un proyecto que trata de vincular distintas posibilidades de la música electrónica y del arte sonoro electrónico dentro de un marco donde existan posibilidades de hacer conciertos, performances audiovisuales. Era como crear un espacio en donde distintas cosas de la música electrónica pudiera vehiculizarse. Era la respuesta en aquellos días, fines de los 80, cuando aparecieron con este proyecto. Klaus siempre fue un proyecto muy atemporal, literalmente. La recepción en ese momento era rara, fines de los 80, que son los 90, porque nosotros combinábamos muchos tipos de tecnología, algunas que en ese momento estaban completamente como, parecían pasadas de moda, las cosas analógicas y demás, con cosas digitales, samplers y demás. Hoy día, al revés, ya se ha integrado todo eso, se lo ve como cosas clásicas, pero en ese momento todavía era una transición. Digamos, era la plena época de ascenso de lo digital, entonces a la gente le chocaba de pronto, no mal, pero le chocaba, digamos, ver gente que usaba Moog y Prophet y ARP y todo ese tipo de cosas que las consideraban como ya obsoletas, pues, de alguna manera. Klaus siempre caminó como un camino medio que se fue haciendo,
propio, digamos, no transito terrenos que por ahí de alguna manera habían sido forjados previamente o que estaban ocurriendo en un montón de momentos al mismo tiempo. Las personas que más raro nos miraban son los sonidistas. Cargar una batería, cargar un equipo de guitarra, un equipo de bajo, tener dos, tres personas que cantan es más o menos lo esperable. Tener una persona que toca uno, dos, tres teclados, cinco, pero tener una banda que tiene 15, 17, 20 equipos así es muy complejo. De hecho, después de nuestros primeros conciertos, empezamos a darnos cuenta que el sonido era la parte que teníamos que manejar nosotros del escenario. Claro. Y a partir de ahí, en el año 92, la consola siempre estuvo en el escenario, formó parte de nuestro setup. ¿Te enterabas? Más allá también el Minimoog lo veías en la revista Pelo. Sí, pero yo, por ejemplo, el Minimoog me enteré por Lito Vitale, que era monofónico. Cuando me iba a comprar mi primer cinte, me llamaban la atención los cintes que yo escuchaba en los discos y demás, y el Minimoog era uno, y yo dije, pero mirá que no podés tocar acordes. O sea, esa fue la primera vez que me di cuenta. O sea, eso para poner el contexto de la información, que se manejaba de una forma mucho más acotada. Yo trataba de imaginarme lo que escuchaba en los discos. No, y leer la data que por ahí podía encontrarme en la carpeta adentro, mirar fotos, leer revistas, Pelo, El Musiquero, no hablar con colegas, de eso se trataba. Posta que la info era construirla, o sea, con retazos. Y estaba bueno. A mí me llamaba también la atención como ese otro especie de desborde que tiene un poco el rock, de mezclar cosas que parecen incongruentes y sacar adelante como un paisaje sonoro inédito. Entonces, de alguna manera, también en ese sentido, me fui nutriendo de cosas muy diversas y contradictorias entre sí. En los 80 todavía había mucha pelea entre géneros. Si te gustaba esto, no te podía gustar lo otro. Si eras moderno, tenías que peinarte de una cierta manera, ponerte cierta ropa, escuchar cierta música, utilizar ciertas palabras. Si eras heavy metal, lo mismo. Entonces, como que era mucho más tribu todo. Hacer algo híbrido no era tan fácil, en el sentido de que no estabas tan acompañado. Argentina tuvo increíble movimiento de inclusión de sintetizadores y teclados en el rock de los 70. No solo el último disco de Sui Generis, La Máquina, Cerú, o Pescado, y después algunas cosas en Invisible, pero sobre todo Spinetta Jade, pero también Crucis, Espíritu, teníamos como montones de grupos que hicieron Alas, que hicieron el uso de la tecnología del sintetizador y los teclados al servicio de rock, muy interesante. Esa especie de mezcla de cosas de música de diferentes épocas que me nutrió, me sirvió también para, de alguna manera, empezar como un camino más desprejuiciado. Tipo, bueno, lo que me gusta lo tomo, lo que me parece bien y que sirve y que le va a servir a la música, lo tomo. ¿Ustedes qué trabajan, como en sesiones? Hay de todo. A veces un sonido es el disparador. Justamente en los sintes, como los sonidos pueden tener mucha complejidad y tener como su propia evolución, a veces ese es el punto de partida. A veces puede ser una secuencia de acordes, pero que también, más que la composición de las notas solas, es cómo eso funciona dentro de un entorno de un tipo de sonido sintético. A veces es un sample, a veces es una secuencia que armás con un sequencer. Pueden ser cosas muy distintas. Igual, digamos, los últimos años transitamos más que nada lo que de alguna manera es una especie de, llamémoslo como refinamiento de la improvisación, que es como la composición en tiempo real, es como componer en el momento. Pero no improvisar y ver qué pasa. De alguna manera, ir siempre hacia un aspecto como de una estructuración constante. No importa si es tonal, atonal, rítmico o no. La idea es como encontrar una forma de dialogar. Bueno, un poco como es esta conversación. Claro, no hay nada prearmado. La conversación ponen a grabar para que quede, ¿no? Sí. ¿Y vos venís de la formación de música de teclados o fue más de curiosidad? Yo, cuando empecé a escuchar esta música y quise ser músico, no tenía formación musical previa, y a los 16 años fui a estudiar piano. Me imaginaba que tenía que saber tocar el teclado y el piano. Después, cuando tuve mis primeros sintes, me di cuenta que eso me servía acotadamente y que el camino que tenía que hacer era otra vez. Empezar a hacer un camino, porque no hay una técnica para aprender el uso de estos instrumentos. Puedes aprender cómo funcionan los módulos o los parámetros, pero no a tocarlos, como puede ser un instrumento convencional. Entonces, cada persona que profundice en esto arma eso, su propio sendero. Es como ser un tecladista y científico a la vez. Sí, ¿no? pero puedes no ser un tecladista. ¿Científico? Sí, y también creo que no hace falta otra cosa. Creo que los sintetizadores, incluso por el tipo de sonidos que generan y la manera en la que
las cosas se pueden ir transformando en el tiempo, necesitas también otra perspectiva, que no solamente la perspectiva lógico-científica, algo más intuitivo, más, llamémoslo, espiritual, más cercano a la meditación. Creo que hay que combinar varias cosas, no solamente el pensamiento y lo racional o la formación técnico-musical. Creo que también hace falta otro tipo de apertura mental y, llamémosla, espiritual, para de alguna manera entender como el paisaje total que esto propone. Dialogamos con los equipos también, o sea, los instrumentos proponen. Y proponen, en el caso de los sintetizadores y los secuenciadores, proponen de una manera más compleja que la que puede proponer una guitarra o un piano, que son, digamos, son hermosos en sí mismos, pero necesitan permanentemente de tu acción. En el sensor vos podés disparar algo y que eso evolucione con la propia lógica del sintetizador. O sea, que el sintetizador te devuelva algo, más allá de lo que vos estás operando en el momento. Digamos, si yo quiero que en una guitarra haya un vibrato, y tengo que hacer el vibrato con la palanca. Sí, claro. Y si no tengo con la palanca, no tengo el vibrato o lo tengo que inventar con el bend. Claro. Y se acabó. Pero no hay nada que la guitarra pueda, entre comillas, hacer por sí misma en devolución de un gesto mío. Entonces, eso es lo que por ahí tiene interesante también dialogar con los sintes. Entonces, por eso, perdón, por eso también trabajamos con varias cosas, porque son como, tienen sus propias personalidades. Y al tener tanta variedad de sonidos, de instrumentos, en todos estos años de carrera, ¿tuviste contacto con artistas que te digan, bueno, mirá, quiero que en tal disco que estoy haciendo participes o alquilar, te presto? Sí. Mucho, muchísimo. Gente muy variada. Digamos, qué sé yo, he tocado en discos, es decir, sea Abel Pintos, o Babasónico, no sé, Chano, cosas muy, muy diferentes entre sí. Proyectos de tango electrónico. La única cosa de Electro que grabó en su vida Leopoldo Federico, el organista, fue un arreglo de Klaus sobre un tema de tango. Entonces, como que realmente sí, he podido cruzar cosas muy interesantes porque son cosas con las que yo por ahí no necesariamente empatizo a nivel gusto. ¿Entendés? Son cosas que por ahí yo no escucharía, pero me encanta poder participar o hacerlas. Algunas más, algunas menos, pero me encanta como poder meter este mundo también en cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que yo haría. Y eso me enriquece un montón y a la música creo también. ¿Por qué hay un crossover o muchos artistas más de rock, ¿no? De este llamado rock argentino, sí, nacional, que se interesaron por la electrónica? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, recuerdo, sí. Gustavo Cerati. Absolutamente. Que tenía disco, ¿no? Sí, más, sí, 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 totalmente. Lado. Incluso géneros más rockeros, yo he tocado y grabado con Natas, con Poseidótica, que son como cosas más vinculadas específicamente a guitarra, bajo, batería, y sin embargo los sintes pueden dialogar increíblemente con eso. Sí, es profundamente nutritivo.